All right, Shalom. Primero, más que nada, quiero empezar con dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rekakwedash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino y saludos también al electo, empujando esta palabra en verdad, en sinceridad. All right. En este tema voy a entrar a las escrituras, entrando al tema de que en esta verdad y entre las escrituras, y no se da el ejemplo, que siempre ha habido líderes y un liderazgo, por decir, entre los discípulos, entre los siervos de Yahweh, man, del Altísimo, y no en el nombre de su Hijo. Right? Y no, y la razón por qué quiero entrar en eso, man, es porque ahora ves campos que campos rebeldes que se quieren basar en escrituras que, y no, el Señor te da el crecimiento o la escritura que dice si tocas, y no, Él te abrirá la puerta y te dará de comer, man. Y no, y que todas estas escrituras están bonitas y 100% correctas, y no, pero esta gente la usa por excusa, por ser rebeldes tras sus enseñadores, man, sus maestros, alright, you know, porque es en la palabra de Yahweh Bashem Yahushai, man, hay un balance, man, alright, so, yeah, nosotros entendemos que Yahweh Bashem Yahushai es el que los dio el don del Espíritu, que nos incrementa, pero también entendemos que Yahweh Bashem Yahushai usa sus profetas para ministrar la palabra, ¿me? Eso es un balance ahí, ¿me? All right? You know, y lo que encuentras es que estos campos rebeldes, you know, usan eso para una excusa para decir que no ocupan maestros, ¿me? All right? Este es Hebreos 13 y 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe, man. All right? So, ahí claramente te está diciendo, man, que te acuerdes de los pastores que hablaron la palabra del Señor, man. Ellos están hablando la palabra, man. So, considera sus conversaciones. All right? Aún dice que imites su conducta, man, de su fe. All right? Come, man. You know? So, tienes que estar siguiendo a alguien, man. Imitando a alguien, man. You know? Porque ellos te van a estar enseñando el camino, you know? Pero sí tienes que tener esa relación con Yahweh Bashem Yahushai, orándole para que te sostenga, te mantenga firme, you know, y te incremente en el espíritu para que continúes y batalles hasta el fin, man. Alright? Pero todavía tienes ejemplos que el Señor Yahweh Bashem Yahushai nos dio. Alright? Este es 1 Timoteo 4 y 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, el regalo, right? Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, man. Y vamos a ver qué significa esa palabra, man, presbiterio, man. All right. Vamos a ir aquí. Acá vamos a ver aquí cerca de... Right, la primera parte de una iglesia en torno al altar mayor, por la general cercada por una reja o barandilla y reservada a los sacerdotes, man. All right, aquí está hablando de un lugar, pero un lugar no te va a poner las manos, obviamente. Las escrituras está hablando de los sacerdotes, man, de los líderes, man. All right?
You know, y así es, man. You know, el ministerio era de los sacerdotes, man. You know, hey, man, dice, ocúpate en estas cosas para permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. All right? Dice, ten cuidado a ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, man. So, no nomás fueron los presbiterios, los sacerdotes que por mediante de la profecía, ellos el Señor usó a ellos para ministrarte el don del Espíritu, man, el regalo de esta verdad, man. No tan solo otro hombre te dio fue usado para ministrar ese regalo, pero aún también cuando continúas y te ocupas en esta verdad, tú vas a ser, por ejemplo, para otros que te oyen y ellos también sean salvos, man. All right? So, lo que estos otros grupos están hablando, hey, es porquería, man. Es mentira, man. Y al fin del día es porque se están enseñando que son hijos rebeldes, man. You know? Hey, así actúan las mujeres de hoy en día, man. No quieren estar debajo de autoridad. You know? Oh, you know? Y eso es algo de orgullo, man. Oh, man, los ancianos, hey, ellos no te pueden, you know, no tienes que escuchar a los hermanos, man, you know. Tienes que estar con Yahweh Shai directo, man. Pero hey, el Señor ha estado usando gente para ministrar desde el principio, man. So, hey, man, eso enseña cuánto mucho de diablo son estos grupos, man. Porque usan las escrituras para justificar su maldad, man. Hey, you know, como Satanás le vino a Yahweh Shai, man, él vino con escrituras, man. Y así también estos diablos aquí afuera, man. Que la palabra diablo nomás significa engañador, man. Alright? So, hey, man, eso es para que tomen en cuenta qué tipo de gente está aquí, man. Y Yahweh Shai, you know, va a traer un gran juicio a estos falsos profetas, man. Alright? Vamos a ir a la otra próxima escritura. Ese es Isaías 30 y 20. Dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus hermanos, a tus maestros, man. Ah, eso, esto es profecía también, man. Aunque estamos en captividad, el Señor los prometió que nos íbamos a ver nuestros maestros, man, que no iban a ser escondidos, man, quitados. All right? So, esta gente, you know, que está empujando las doctrinas de que nomás tienes que a respaldarte por las escrituras y el Señor y afuera con los maestros. Hey, man, ellos son demonios, man. All right? Claramente por toda la escritura te explica de maestros, man. Este es Hebreos 1 y 1, man. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, man. Así es como habla el Señor, man, por los profetas, man. All right? Y la nación tuvo que tener que tomar la orden de ese profeta, man. You know, porque él está dando la palabra de Yahweh Shem Yahushai, man. All right? Continuando, you know, porque estaba oyendo estos campos, man, y uno de los campos son de los que se salieron de aquí, en la Gran Piedra del Molino en Chicago, man. You know, ahora, gente rebelde que son, man, lo estaba escuchando y estaban diciendo que, you know, ustedes están mirando a líderes como los hijos de Israel, estaban buscando un rey antes, man, que siempre así eran, man. Pero, hey, man, ustedes, hey, eso enseña que son diablos, man, porque ellos ni tienen entendimiento, man. Hay que ir a ese cuento, man. Aquí en 1 Samuel 8 y 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Yahweh. Y dijo Yahweh a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, men. So, el Señor, hey, el Señor
no estaba enojado porque habían, desechado un líder. No, Salakia, el señor no estaba enojado porque querían un líder. Hey, el señor estaba enojado porque ellos querían un rey como las otras naciones, man. A fin de cuenta, Samuel, él era su líder, man. Por eso se enojó, man. Él era el profeta, él era el que estaba ministrando la palabra del Señor, man. All right? So, hey, man, esta gente nomás va a buscar cualquier excusa, igual como una mujer, porque así hace una mujer, man. Encuentra cualquier excusa para justificarse, man. Y eso, pero es evidente y claro que esta gente es como una mujer rechazada, man. Siempre llorando y chillando, man. Ah, man, es como esas mujeres de hoy en día, man. Yo soy una mujer independiente y fuerte, man. así son como son, man. Hey, pero es claro, man, el Señor ya tenía un líder y era Samuel, man. All right. Che, gente rebeldes, man. Voy a acabar aquí en esta última escritura. Este es el libro de Judá 1 y 8. Dice, no obstante, Salakio, va más para arriba. Actually, en 8 está bien. Dice, no obstante, de la misma manera también estos señadores mancillan la carne, rehazan la autoridad, rehazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, ¿me? Y eso es el punto, ¿me? Rehazan la autoridad, ¿me? Ay, la rechazan y lo ponen al lado, hablan mal de de las autoridades que el Señor puso, ¿me? Ay, y dice, dice de la misma manera, ¿verdad? Porque mira, si ven el verso 7, está hablando de Sodoma y Gomorra, ¿me? Ay, cómo ellos entraron en fornicación, ay, contra la naturaleza. Hey, man, so que estos rebeldes, man, hey, son iguales a esos homosexuales, man. Ellos siempre tienen su opinión y tienen que ser oídos y nadie le puede decir nada, man. Hey, man, so, hey, se tienen que cuidar, man, porque esta gente también son sospechos, man. Sospechos de ser, de la mano izquierda, man, si me entienden, man. All right. Verso 9 dice, por cual el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio con maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Pero estos blasfemean de cuentas cosas no conocen y en la que por naturaleza conocen, se corrompen con animales irracionales, ¿me? All right. Dice, ay de ellos porque han según el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y parecieron en la contradicción de Coré, man. Y ese es el punto, man. La contradicción de Coré, man. ¿Y quién era Coré, man? Ese era en el tiempo de Moisés, man. Cuando Coré y otras gentes conocidas, hey, fueron a Moisés y le dijo, hey, ¿qué no el Señor habla por nosotros, por parte de nosotros también? Hey, man, eso está en Éxodos, man. Y no escudriñen y busquen, man. Ese es el mismo espíritu que esta gente viene, man. ¿Y qué le pasó a Coré, man? Yahweh, Hashem, los destruyó, man. Y es lo igual que va a pasar a esta gente, man. Gente rebelde que no quieren a reconocer autoridades, que están actuando como mujeres, como homosexuales, man. Y ya vieron el juicio que Yahweh Shemiah le hizo a Sodoma y Gomorra, man. All right. So, anyways, man, con eso, ojalá el electo allá afuera fue edificado, man. Quiero concluir con dar toda honra y gloria a Yahweh Shemiah Shai, Yahweh Shemiah. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que enseñan bien. Y Shalom al electo también, man, empujando esa palabra de verdad. Sinceridad, man. Hey, la escritura es evidente, man.
hey, los siervos de Yahweh Bashem Yahushai lo van a seguir, man. All right? So, con eso, Shalom.